¿Existe realmente la pantera? ¿Cuándo saldrá la pantera de Cayo Perico? Todo esto y mucho más en este vídeo de información sobre la pantera de Cayo Perico. Quédate aquí para conocer todo lo que se sabe de este misterio. Comenzamos. Bienvenidos a todos aquí a GTA V Online, un nuevo vídeo de GTA V Online donde os voy a explicar un poco, pues, qué sabemos realmente de la pantera y si va a salir o no va a salir. Bien. La pantera surgió como especulación que iba a salir alrededor de San Valentín de 2021. ¿Por qué se especuló eso? Porque el año pasado, en 2020, por esas fechas salió los diamantes. ¿Qué pasó este año? Que no salió. Han pasado ya bastantes meses, 4 meses, han pasado ya 4 meses de la salida del DLC de Cayo Perico y no sabemos nada de la pantera. Bueno, sí, hay algo que sí sabemos. Y es que existe, y hay evidencias de ello. Si nos vamos a estadísticas y nos vamos a premios, podemos observar en el golpe a Cayo Perico que hay un premio que no se ha dado aún. Y ese premio es roba todas las variantes del objetivo principal en el golpe a Cayo Perico para ganar 150.000 dólares. Como podemos ver aquí, este premio nos permite obtener 150.000 dólares si encontramos todas las variantes de los objetivos principales. ¿Qué ocurre? Que la Pantera es el último objetivo principal que no ha salido y todavía no ha salido, y hay gente que incluso duda de que la Pantera vaya a existir. La Pantera existe, está en el juego, y esto hay una evidencia clara porque hace 3 semanas aproximadamente Tefan2 dejó un tuit diciendo: estatua de la Pantera, también conocida como New R. Chiliad Mystery. Esto quiere decir que la pantera en el juego se llama así, o que está ubicada en ese directorio, porque eso es un directorio del videojuego, no tiene más. Entonces, esto lo ha llamado así como misterio, como algo que aparece exclusivamente en un determinado periodo de tiempo, y ya está. No quiere decir que, pues, a lo mejor pueden hacer un evento en el que tengas que buscar alguna pista por ahí, por el mapa, y luego, pues, vas allí y encuentras la pantera. No lo creo. Yo no creo eso, pero oye, es una posibilidad. Pero realmente lo único que sabemos es que esa pantera está en el juego. Y hay evidencias, como ya he dicho, en los premios, como también está en el propio tráiler, aparece esa pantera de diamantes. Y además, bueno, diamantes o lo que sea, porque no se ve muy claramente. Por lo menos no sé, puede ser diamante, de oro, de lo que sea. Una pantera. El caso es que esa pantera existe, está ahí, porque aparece en el tráiler e incluso aparece en la portada, en el propio teaser, del DLC de Cayo Perico, existe. Entonces, ¿cuándo puede salir esta pantera? Pues no se sabe. No se sabe. Puede salir mañana, puede salir la semana que viene, puede salir en cualquier momento puede salir. Lo que pasa es que no hay que impacientarse. Ya que ya sé que es un valor de 1.900.000, pero esto seguramente sea exclusivo para que atraer jugadores. Entonces Rockstar lo utilizará como arma para atraer a más jugadores. ¿Quién sabe? A lo mejor con la salida del nuevo GTA para PlayStation 5 y Xbox Series X, pues lo saquen ahí para atraer a todos los jugadores posibles. O a saber, el caso es que esa pantera está ahí y va a salir. ¿Cuándo? Ya, como ya digo, no se sabe, no existe una fecha concreta. ¿Quién sabe? Puede salir una semana antes del próximo DLC o en el próximo DLC, simplemente ponerlo en el mismo DLC. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuándo saldrá el próximo DLC? Pues esta información no te la podré decir aquí, porque esto ya no forma parte de este vídeo, sino que formará parte de un siguiente. Así que, amigos, nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros, jugadores. Chao, chao.